El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala, Francisco Jiménez Campos, informó que el gobierno del Estado ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Civil Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos para recuperar medicamento caduco. Ya tenemos los depósitos para medicamentos caducos y estamos haciendo extensivo mediante fomento sanitario a todas las dependencias, tanto públicas como privadas, instituciones educativas, etcétera, para que copien este modelo y no veamos medicamentos tirados en la calle, en la basura municipal, porque eso está contaminándonos el medio ambiente, la tierra, los animales, todo. Jiménez Campos expuso que se trata de una estrategia de política de atención en temas de salud pública, pues no hay un manejo adecuado del medicamento que se caduca en los hogares. Estamos para servirles en las oficinas centrales de Coepris. A toda la población puede llevar sus medicamentos caducos. Tenemos un recipiente, no les cuesta nada, no tiene ningún costo. Y los pueden depositar ahí con la conciencia de que ese medicamento va a ser destruido para no contaminar. Toda gente que tenga medicamentos caducos, no los tiren. Llévenlos a las oficinas centrales que estamos en Santana Chautempan, juntito a Aurrerá. El funcionario estatal recordó que esta acción es parte de los resultados del primer Congreso Estatal de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Con ello se mejora la salud pública de Tlaxcala y sus municipios. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.